Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, guíanos con tu palabra, fortalécenos con tu palabra, bendícenos con tu palabra. En el corazón de María Santa, queremos escuchar y vivir tu palabra. Amén. Amada familia, hijas e hijos amados de Dios, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: Siento compasión de esta gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les pregunta: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió y iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran y ellos los sirvieran a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 canastas. Fueron unos 4.000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente buscaba a Jesús. Lo seguían, pero con un fervor, con una entrega, con un deseo impresionante, con un anhelo profundo de estar con Él, con un anhelo grandísimo de amarlo, de escucharlo, de verlo, de sentirlo, de recibir sus gracias y sus bendiciones. Como dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Buscando a Dios. Ellos no le estaban pidiendo a Dios el pan, ni le estaban diciendo tenemos hambre. Es Jesús el que dice, esta gente tiene hambre. Me están siguiendo. Vienen a contarme sus angustias, sus enfermedades, sus dolencias. Vienen con sus situaciones personales, familiares, con sus dolores, preocupaciones. Vienen a traerme enfermitos, poseídos. Yo quiero ayudarles. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Dice Amós 5:14. Los que buscan al Señor, nada les falta, dice el Salmo 34:10.
Estaban buscando a Dios. Es que hijos amados, hijas amadas, a veces la gente dice, ¿dónde está Dios que no ayuda? ¿Dónde está Dios y mire mi matrimonio? ¿Dónde está Dios y mire a mi familia cómo va? ¿Dónde está Dios que no tengo trabajo? ¿Dónde está Dios? Qué bueno es quejarse y qué fácil es quejarse, pero qué difícil es reconocer que uno ha abandonado a Dios y ha estado por otros caminos buscando otras personas, otras cosas, otras situaciones, otras soluciones. Uno ve que mucha gente se queja de lo que pasa, pero no busca a Dios en lo que pasa. Uno ve que mucha gente trabaja y trabaja por tener dinero y por tener dinero y por tener dinero. Y cuando se quedan sin trabajo, ¿y Dios dónde está? Dios, ¿por qué no me ayuda? Y Dios le diría, pero si nunca me invocas, si nunca me buscas, si nunca me agradeces, si nunca me ofreces tu vida, tu familia ni tu trabajo, si nunca estás pendiente de mí, estás pendiente de todo y de todos menos de mí. ¿Cuántas personas solo trabajan para pasarla bien? Trabaja para los fines de semana, para sus rumbas, sus borracheras, sus adulterios, para vestirse bien, pero nunca, nunca para agradar a Dios. Uno encuentra personas que dicen, no es que yo me merezco tomarme unas cervezas y de vez en cuando emborracharme, pues para eso trabajo, para estar bien y pasarla bien. No, uno no trabaja para pasarla bien, uno trabaja para tener lo necesario. Para tener lo necesario en la familia, pero si uno trabaja para pecar, para gastárselo en borracheras y en licor, ¿cómo quiere que Dios bendiga el pecado? Es como los que tienen bares, que emborrachan a la gente, que prostituyen a la gente, que degradan a la gente, vendiendo licor y emborrachando a la gente. ¿Cómo quieren que Dios les bendiga un negocio que solo sirve para degradar y hacer daño a la gente? Eso es como el dueño de un prostíbulo decir, Padre, bendígame el negocito, que me vaya bien y vengan muchos clientes. No, un momentico, que Dios no bendice la maldad ni el pecado, ni donde se peca, ni donde hay pecado ni maldad. Padre, bendiga mi matrimonio, bendiga mi matrimonio. ¿Son casados? No, no somos casados. Es que nos gusta vivir así porque nos amamos. No, no se puede bendecir lo que está en pecado mortal y en pecado grave. ¿Por qué? Pues porque ustedes no quieren la bendición, porque ustedes no quieren el matrimonio, porque ustedes no le creen a Dios en las bendiciones. ¿Qué hacía esta gente? Buscaban a Dios y por eso Dios dijo, démosles de comer porque están conmigo, porque me están buscando a mí. Cuando uno busca a Dios en la verdad, sigue a Dios en la verdad, se arrodilla a Dios en la verdad, está pendiente de Dios y es sincero con Dios y confía en Dios, Dios no le faltará con nada. Eso es como al borracho, borracho, que se emborrachaba y emborrachaba y le dio un cáncer. De tanta borrachera le dio cirrosis y le decía a Dios, Señor, sáneme que necesito estar con mi familia, necesito estar con mis amigos. Y el Señor le preguntó, ¿y vas a dejar de tomar? No sé, Señor, es difícil porque a mí me gusta y sinceramente me hace falta salir. Y Dios le dijo, hombre, hombre, o sea, ¿quieres que te sane para seguir en pecado? ¿Para seguir cayendo en el pecado y destruyendo tu vida? No. El Señor quiere muchas bendiciones para nuestra vida.
quiere darnos bendiciones de salud, quiere darnos bendiciones familiares y laborales y ayudarnos, pero nos pide que lo busquemos de verdad, en conversión de verdad, en camino de verdad. ¿Qué se ganaría usted por la calle? Darle a un drogadicto 1.000 pesos, porque usted dice es que me da pesar de ese pobre joven que está por la calle, le voy a dar una limonita. ¿Y esos 1.000 pesos los va a usar en droga? ¿Usted cree que eso está bien? No, eso no está bien, porque usted le está ayudando a destruir más su vida en la droga. Eso es como el padre de familia o la madre de familia que pelean entre ellos porque el uno dice, deje salir a la niña, deje salir al muchacho que se divierta, que tenga novias, déjelo tomar, que aprenda lo que es la vida, que aprenda a tomar como el papá dándole licor al hijo, que aprenda a ser un varón. Y la mamá, pero mire, eso es malo, lo va a llevar por malos caminos, eso son tonterías suyas. Y el día de mañana tendrán un vago en la casa, un borracho en la casa, un holgazán en la casa, un gamín en la casa, un grosero en la casa, por haberle permitido hacer lo que le daba la gana. Es que es mi hijo, no, es que hay que educar. Y Dios hoy nos enseña que Él nos bendice si estamos con Él. ¿Qué hacía esta gente? Estaba con Él. ¿Por qué los alimentó? Porque estaban con Él. ¿Por qué los bendijo? Porque estaban con Él. ¿Por qué los ayudó? Porque estaban con Él. ¿Por qué le dio lástima? Porque estaban con Él. Y por eso recibieron las bendiciones. En este caso, el alimento. Dios nunca nos va a fallar ni nos va a faltar con bendiciones, gracias y bondades si nosotros estamos con Él, si nosotros lo buscamos de verdad. Como dice el Salmo 119, 2, dichosos los que guardan sus mandamientos y de todo corazón lo buscan. Hay que buscar a Dios de todo corazón y para eso hay que dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Queremos bendiciones, pues busquemos a Dios de verdad. Busquemos el perdón de Dios, la conversión de Dios, la misericordia de Dios, caminar en sus caminos, caminar por donde Él quiere, en sus mandamientos y gracias, y Dios nos dará su providencia y bendición continuamente. Dios nunca falla sus promesas cuando ve que un corazón lo busca sinceramente. Búsquenme y vivirán, dice el Señor, Amós 5:4. Busquen al Señor mientras Él esté cercano, Isaías 55:6. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro, Salmo 105, 4. Quienes buscan al Señor no carecen de nada porque lo buscan con sincero corazón. Abracémonos a Dios, busquemos a Dios en la sinceridad y veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos todos. Señor, yo quiero buscarte con sincero corazón. Yo quiero buscarte con un corazón dispuesto, deseando convertirme de corazón. Sé que tengo muchos errores, muchos pecados, pero quiero buscarte para estar contigo, para amarte como tú te mereces
y para recibir de ti siempre todas las bendiciones. Te necesito siempre, Dios mío, siempre. Y cada día quiero buscarte más y saber que tu providencia me acompaña en todos los momentos de mi vida. Amén, amén, amén. Amada familia, familia amada por Dios, a quien Dios ama tanto y quiere bendecir siempre, el Señor esté con ustedes. Y en el corazón de la Santísima Virgen, que amó a Dios y vivió su providencia, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén.